En este fascinante recorrido por la historia de los presidentes de los Estados Unidos, exploraremos las vidas, los legados y las anécdotas más destacadas de cada uno de los líderes que han ocupado el cargo presidencial. Desde los fundadores de la nación hasta los líderes contemporáneos, descubriremos los eventos históricos más significativos que definieron cada mandato, así como las políticas, logros y desafíos que enfrentaron en el ejercicio de su poder. A lo largo de este viaje, aprenderemos sobre los momentos clave de la historia estadounidense, las personalidades diversas que moldearon el destino de la nación y las lecciones que podemos extraer de su liderazgo para comprender mejor el pasado y el presente de los Estados Unidos. Prepárate para sumergirte en una apasionante exploración de la presidencia estadounidense. George Washington, 1789 a 1797. Primer presidente de los Estados Unidos. Comandante en jefe del Ejército Continental durante la Guerra de Independencia. Presidió la Convención Constitucional de 1787. Estableció el precedente de un gobierno federal fuerte. Se negó a aceptar un tercer mandato, sentando un precedente de límite de mandatos. Anécdotas históricas. Durante la Guerra de Independencia, Washington cruzó el río Delaware para lanzar un ataque sorpresa durante la batalla de Trenton. Se dice que Washington tenía dientes de marfil tallados, aunque en realidad estaban hechos de una variedad de materiales, incluidos dientes humanos y animales. Washington rechazó la idea de ser coronado como rey después de la guerra, optando por el título de presidente. John Adams, 1797 a 1801. Primer vicepresidente de los Estados Unidos. Negoció el Tratado de París de 1783, que puso fin a la Guerra de Independencia. Firmó la Ley de Sedición de 1798 para combatir la crítica política. Supervisó la expansión de la Armada de los Estados Unidos. Padre de John Quincy Adams, quien también se convirtió en presidente. Anécdotas históricas. Adams fue el primer presidente en ocupar la Casa Blanca, que en ese momento estaba incompleta. Durante su presidencia, Adams evitó una guerra con Francia al negociar el Tratado de Montefontaine en 1800. Adams y Thomas Jefferson, antiguos amigos y colaboradores, se distanciaron políticamente durante sus presidencias, pero luego reavivaron su amistad en la vejez. Thomas Jefferson, 1801 a 1809. Redactó la Declaración de Independencia. Realizó la compra de Luisiana, duplicando el tamaño de los Estados Unidos. Fundó la Universidad de Virginia. Creó el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Autor de la Ley de Libertad de Prensa de 1801. Anécdotas históricas. Durante su presidencia, Jefferson llevó a cabo la famosa expedición de Lewis y Clark hacia el oeste para explorar el territorio adquirido en la compra de Luisiana. Jefferson llevó a cabo el embargo de 1807, que prohibía el comercio exterior para proteger los intereses estadounidenses, pero tuvo consecuencias económicas desastrosas. Jefferson recibió a un enviado diplomático tunecino en la Casa Blanca en 1805, convirtiéndose en el primer presidente en recibir a un enviado diplomático musulmán en el país. James Madison, 1809 a 1817. Conocido como el padre de la Constitución por su papel en su redacción. Dirigió al país durante la guerra de 1812 contra Gran Bretaña. Supervisó la incorporación de Luisiana al territorio de los Estados Unidos. Firmó la Declaración de Guerra contra Gran Bretaña en 1812. Fue el último presidente de la era de los padres fundadores. Anécdotas históricas. Durante la Guerra de 1812, los británicos quemaron la Casa Blanca y otros edificios gubernamentales en Washington, D.C. La composición de The Star-Spangled Banner por Francis Scott Key durante el bombardeo de Fort McHenry durante la guerra de 1812 se convirtió en el himno nacional de Estados Unidos bajo la presidencia de Madison. Madison y Dolly Madison, su esposa, se convirtieron en figuras simbólicas de resistencia durante la quema de Washington por parte de los británicos.
James Monroe, 1817 a 1825. Promulgó la doctrina Monroe en 1823, que estableció la política de no intervención de los Estados Unidos en asuntos europeos. Supervisó la adquisición de Florida de España. Su presidencia se conoce como la era de buen sentimiento debido a la disminución de la división partidista. Firmó el Tratado de Adams-Onís con España, estableciendo la frontera entre Estados Unidos y México. Presidió la expansión hacia el oeste con la apertura de nuevas tierras para la colonización. Anécdotas históricas. Durante su presidencia, se fundó la colonia americana en Liberia como un lugar para repatriar a los esclavos liberados. El monumento a Washington en Baltimore se completó durante su mandato. Monroe era conocido por su popularidad personal y se ganó el apodo de el último de los padres fundadores. John Quincy Adams, 1825 a 1829. Hijo de John Adams, el segundo presidente. Supervisó la construcción del Canal de Erie. Abogó por la expansión de la educación pública y la investigación científica. Firmó tratados de comercio con varias naciones europeas. Fue el primer presidente en ser fotografiado. Anécdotas históricas. Adams fue elegido presidente por la Cámara de Representantes después de que ningún candidato obtuviera una mayoría electoral en las elecciones de 1824. Durante su mandato, se completó el ferrocarril de Baltimore y Ohio, el primer ferrocarril comercial en Estados Unidos. Adams se sumergió en el estudio de la lingüística y propuso la creación de un observatorio nacional para promover la ciencia. Andrew Jackson, 1829 a 1837. Conocido como el presidente del pueblo por su apoyo a la democracia y su enfoque populista. Supervisó la expansión territorial a través de la Ley de Remoción de Indios y la firma del Tratado de Nueva Echota. Sobrevivió a un intento de asesinato en 1835. Vetó el Banco de los Estados Unidos y promovió la descentralización del sistema bancario. Fue el primer presidente en aparecer en un billete de 20 dólares. Anécdotas históricas. Jackson fue el único presidente en la historia de los Estados Unidos que pagó la deuda nacional por completo, lo que condujo a una recesión económica. Durante la crisis de secesión de Carolina del Sur en 1832, Jackson amenazó con enviar tropas para mantener la Unión. Organizó una famosa fiesta en la Casa Blanca después de su inauguración, que resultó en daños considerables a la propiedad. Martin Van Buren, 1837 a 1841. Fue el primer presidente nacido como ciudadano estadounidense, ya que todos los presidentes anteriores nacieron antes de la independencia. Supervisó la recesión económica conocida como la Depresión de 1837. Fue vicepresidente bajo Andrew Jackson antes de asumir la presidencia. Estableció el sistema de subasta para la venta de tierras federales. Apoyó el establecimiento de bancos estatales en lugar del Banco de los Estados Unidos. Anécdotas históricas. Durante su presidencia, el ferrocarril llegó por primera vez a Washington, D.C., marcando el inicio de la era del transporte ferroviario. Van Buren era conocido por su elegante sentido de la moda y su uso de gemelos de camisa de oro macizo. Fue el primer presidente en ser referido popularmente como O.K., abreviatura de Old Kendahock, su apodo debido a su lugar de nacimiento. William Henry Harrison fue el primer presidente en morir en el cargo, sirviendo el mandato más corto de la historia, solo 31 días. Luchó en la batalla de Tippecanoe y en la guerra de 1812. Fue el último presidente nacido como súbdito británico. Realizó el discurso de inauguración más largo de la historia presidencial. Fue el primer presidente en morir en la Casa Blanca. Anécdotas históricas. Harrison contrajo neumonía durante su discurso de inauguración, que se llevó a cabo en un día frío y lluvioso, y murió poco después. Durante su campaña presidencial,
Los partidarios de Harrison usaron el lema Tippecanoe y Chador Chew en referencia a su victoria en la batalla de Tippecanoe y a su compañero de fórmula, John Tabor. A pesar de su breve presidencia, Harrison es recordado como un símbolo de la determinación y la resistencia frente a la adversidad. John Tabor, 1841 a 1845, fue el primer vicepresidente en asumir la presidencia debido a la muerte de un presidente en funciones. Se unió a la Confederación de los Estados del Sur después de su presidencia, convirtiéndose en el único presidente en prestar juramento a un gobierno enemigo de los Estados Unidos. Supervisó la anexión de Texas a los Estados Unidos. Fue conocido como The Accidency, su accidente, un apodo despectivo dado por sus oponentes que cuestionaban su legitimidad como presidente. Vetó el establecimiento de un Banco Nacional, lo que llevó a la renuncia de la mayoría de su gabinete. Anécdotas históricas. Tyler fue el primer presidente en contraer matrimonio mientras estaba en el cargo. Se casó con Julia Gardiner en 1844. Durante su presidencia, una explosión a bordo del USS Princeton mató a varios miembros del gabinete y casi a Tyler mismo, en lo que se conoce como el desastre del Princeton. Fue el primer presidente en ser sometido a un juicio político por la Cámara de Representantes, aunque el juicio no procedió en el Senado. James K. Polk, 1845 a 1849. Supervisó la expansión territorial más significativa de los Estados Unidos, que incluyó la anexión de Texas, la adquisición de California y la compra de Nuevo México y Arizona. Cumplió su promesa de campaña de servir un solo mandato. Lideró al país durante la guerra con México, que resultó en importantes ganancias territoriales para los Estados Unidos. Redujo las tarifas y reformó el sistema bancario. Estableció el Departamento del Interior como una agencia gubernamental para supervisar los asuntos internos del país. Anécdotas históricas. Polk es a menudo considerado uno de los presidentes más efectivos de la historia de los Estados Unidos debido a su capacidad para lograr sus objetivos políticos durante su corto mandato. Durante su administración, se produjo el descubrimiento de oro en California en 1848, lo que provocó la fiebre del oro y una migración masiva hacia el oeste. Polk fue el primer presidente en instalarse en la Casa Blanca cuando se completó su construcción, aunque vivió solo unos pocos meses allí antes de su muerte. Zachary Taylor, 1849 a 1850. Fue un héroe de la Guerra Mexicano-Estadounidense, conocido como Old Rough and Ready por su estilo militar informal. Era un propietario de esclavos que se opuso a la extensión de la esclavitud en los nuevos territorios. Supervisó la admisión de California a la Unión como Estado Libre. Murió repentinamente después de solo 16 meses en el cargo, lo que llevó a especulaciones sobre un posible envenenamiento por arsénico. Fue el último presidente que nunca había ocupado un cargo político antes de ser electo. Anécdotas históricas. Durante su presidencia, se propuso el compromiso de Taylor para abordar la cuestión de la esclavitud en los territorios adquiridos de México, aunque murió antes de que se llevara a cabo. Taylor se negó a usar abrigo o sombrero durante su inauguración en un día frío y ventoso de marzo, lo que algunos creen que contribuyó a su posterior enfermedad. Se especuló mucho sobre las circunstancias de la muerte de Taylor, con algunas teorías que sugieren que podría haber sido envenenado debido a su oposición a la extensión de la esclavitud. Sin embargo, no hay evidencia concluyente para respaldar estas afirmaciones.